También voy a felicitar a Leonor Rito por ganar el primer lugar en el sorteo. Ya están sus plantitas en casa. Y a Ramiro Alcalá, que es el segundo lugar, también ya están en casa. Felicidades. Y un saludo a mis nuevos suscriptores, mis pequeños esquejes de Miguelina Cabrera de Martínez y a El Huerto DC. Bienvenidos. Bienvenidos a este su canal, El Jardín de Po. Esta vez voy a aceptar el reto del tag del youtuber por nuestro querido amigo Nazareno de su canal Enamorado de las Plantas. Y es que los invito a ver ese canal porque está bellísimo, muy buen contenido y nuestro amigo es muy bueno dándonos esos tips sobre sus plantas y sobre su amor por ellas y por México. Bueno, en este tag se mencionan algunas preguntas de las cuales yo les voy a responder con todo gusto. Hay algunas ahí que están medio complicadas de hablar, pero se hablarán. La primera es, ¿qué te motivó a hacer videos? Bueno, esto fue hace un año y fue justo en épocas de pandemia. Yo ya tenía planeado hacer videos, contenido, pero siempre había una excusa. Y yo decía, es que se ocupa equipo, tecnología de buena calidad, se necesita buen audio, se necesita muchas cosas. Entonces yo lo atrasaba y lo atrasaba y lo atrasaba. Y pasaron muchas cosas, momentos de mucho estrés. Ya no había mucho más que hacer, ya había terminado ir a la facultad a estudiar, ya solo me quedaba buscar un lugar donde hacer las prácticas. Perdí a un tío y también nos enfermamos de COVID toda la familia. Fue algo muy difícil, pero yo quería salir de esa realidad y buscar ya por fin empujarme a hacer algo. Además, no solo eso, me faltaba seguridad. Y aún me falta, pero me han ayudado muchas personas. Muchas personas que ni siquiera están cercas físicamente. Y la ayuda que me han dado, se las agradezco. Ese empujoncito extra que me dieron me sirvió mucho. Y yo voy a mencionar algunas de ellas. Ellas vienen de la comunidad de nuestro jardín. Esa comunidad yo la creé hace un año también. Esa comunidad me dio todo. Me dio seguridad, compañerismo, solidaridad. He aprendido muchas cosas de ellos. Lo grandes que pueden crecer algunas plantas. Lo bello que pueden florecer algunas que aún no me han florecido a mí. Que se comparten y se apoyan cuando alguien desconoce algo. Y ellos me dieron ese empujoncito, porque yo empecé mostrándoles un video, luego otro, ellos me apoyaban y me decían, sigue haciendo, tú puedes, confiamos en ti, porque antes de eso ya había interactuado con ellos de otra manera. Y yo algún día voy a ir a verlos en persona, claro que sí, claro que sí. Y entre ellos está Lizzie L, flaquita, El Caminante Errante, Pancho, claro que sí, Gabriela Gaona, que ya la conozco en persona y es una buena persona, una tipaza que ha logrado muchas cosas ella sola, mis respetos. También Lizzie, no se queda atrás, es una persona muy fuerte y emprendedora, así como El Caminante Errante, que tiene unas plantas bellísimas y vende hortalizas también. Y Bernardo Sánchez, que tiene una parcela que voy a pararme yo un día ahí, solo que aún no se ha llegado ese día, pero se va a llegar muy pronto. También él es una persona y súper creativa, trabajadora y creativa. Ese es Bernardo. Y así, más personitas se van sumando y van haciendo
un empujoncito extra para que yo siga aquí. La otra, ¿cómo y cuándo grabas? Bueno, esto, a veces veo buena luz, buen enfoque. Digo, ahorita es momento de grabar. No siempre grabo yo mostrándome. A veces, no sé, estamos en la resolana, voy despertando, voy viendo una planta que se ve muy bella con esa luz, la tomo video. Voy recopilando esos videos y yo cuando me grabo es cuando ya voy a editar. O sea, ya es el momento final. Y así es, así le hago. Porque pues para grabar de tajo todo es muy difícil. Y editar, fíjense que no me cuesta tanto, pero hay que ir mejorando siempre. Yo veo que hay gente que hace muy buenos videos editando. Mis respetos. ¿Hay alguien que me ayude a hacer las ediciones? ¿Esa es otra pregunta? No, nadie. Yo lo hago. Yo grabo, edito, planeo lo que voy a decir. Acá a veces Hannah me ayuda a tomarme alguna foto, pero eso sería todo. Dos youtubers que me inspiren. Cuando empecé, antes de empezar a hacer videos, yo veía videos de plantas. Bueno, aún los veo, pero yo veía más. Y uno de ellos es Denis, el paraíso de Denis, que a mí me gusta. Me gustan todas sus plantas y como tiene todo un jardín inmenso con plantas verdes. Pero primero conocí a Candy Boo. Candy Boo era lo máximo, es lo máximo para mí. O sea, ella tiene muchas plantas, su manera de hablar, todo me encanta. Soy fan de Candy Boo. Y un día conocí a Denis porque ella hizo un video mostrando el jardín de Denis. Y desde ahí no me he despegado de ninguno. Yo no soy una persona que comente mucho, pero sí veía sus videos. Y sigo inspirándome con ellos. ¿Tienes alguna mala experiencia con marcas? Voy a decir que no. Pero más bien siendo una marca. Yo he intentado ser una marca. De hecho tengo una página, pero la he dejado un poquito abandonada. Hannah Garden. Porque yo antes de iniciar esto, pues yo no trabajaba. Estudiaba. Y yo pues soy mamá soltera. Y luego estudiando. Entonces yo quería ganar a veces un dinerito extra para las cosas que ella necesitara. Yo hago por eso macetas. Bueno, yo pinto macetas de barro y las vendo, o vendo plantitas. Pero sí me ha tocado malos clientes y buenos clientes. Los malos clientes eran los que de plano te hacían ya no querer volver a vender plantas nunca. Ya dejarlo definitivo y decir, Dios, ¿en qué me estoy metiendo? Pero de repente después de un mal cliente, llegaba un buen cliente. Y te decía, wow, qué bellas macetas, me encantan, yo quiero. Véndeme dos, véndeme tres. Y volvía esa seguridad y esa confianza en ti mismo que decía, no, voy a seguir vendiendo. Pero sí. Sí, ha pasado que me han hecho ir muy lejos y que no las querían, que porque no medían lo que era, y es como que no traemos una regla para medirlo. Además, yo decía aproximadamente,
pero había veces que me regresaban por eso. O no llegaban las personas y yo ya tenía que irme. Pero sí, nunca han dicho que están feas, pero sí me han hecho sentir mal. Pero así como me han hecho sentir mal, me han motivado a que siga adelante. Que si me gustaría tener un vivero. Claro que sí, a todos nos encantaría tener un vivero. Bueno, todos los amantes de las plantas diríamos sí, sí quisiéramos. Pero yo antes de eso quisiera mejor una cafetería llena, llena, abarrotada de plantas. Por aquí, por aquí, por acá, por todos lados. Que la persona no se quiera ir de ahí, uno, sin una plantita y sin un café. O que no se quiera ir de ahí. Que, no sé. Me encantaría que eso pasara. Y pues vamos a trabajar para que eso suceda. No, no dejemos de soñar, pero de hacer para que pase. ¿Qué tipo de plantas tengo más en mi colección? La mayoría son cactus y suculentas. Porque mi clima, siempre les digo, ¿verdad? Pero es que es así. Mi clima es árido, entonces aquí van a crecer bien. Bueno, las suculentas no, esas sí batallo porque no puedo dejar de regarlas un día o 2 días porque se me van a marchitar, a secar por falta de agua. Pero los cactus crecen bomba, muy bien, súper bien. Entonces son los que más tengo. Y yo trato de tener cactus que no es común verlos. O sea, sí me considero una coleccionista de cactus. Comenta abajo si tú también te consideras un coleccionista de cactus. Nos volvemos locos con ellos. La otra es, ¿dónde compro mis plantas? Bueno, yo a veces voy, no sé, a tiendas, a centros comerciales de compras normal, comprar la leche, las galletas, el café, y tienen su área de plantas. Cuando veo que hay plantas que no tengo, que a veces pasa, sí, voy ahí. Pero normalmente yo voy a un vivero que está por aquí, por mi casa, cerca de mi casa. Y ahí es donde compro todo, todo. De repente traen nuevo, ¿sí? Plantas que nunca habían traído. De hecho, ahorita han empezado a traer plantas variegadas. Y yo dije, oh, nunca había visto esta, qué locura. Y me la traje. Luego en un video les voy a mostrar las plantas variegadas que tengo. Que son. Ya me he hecho una coleccionista también de plantas variegadas. ¿Qué tipo de videos disfruto grabar más? Bueno, los que disfruto grabar más, bueno, no les voy a mentir. Yo disfruto grabar todos los videos. Pero los que se me complican más son los tops. Los tops te llevan mucho tiempo, te absorben mucho tiempo porque tienes que recopilar mucha información y organizarla toda y aprenderte lo que vas a decir de todas. Entonces es muy complicado. Así que lo que disfruto más es grabar de uno solo. De una sola especie o de una sola planta, pero hablarlo un poquito más superficial. O los videos de tips, esos me encantan. Pero bueno, puedo decir que me disfruto todos. Bueno, el primero es el de pintar. Ese me encanta. El de pintar
grabarles a ustedes cómo pinto, ese es el que me gusta más. El que disfruto más. Mis plantas más ordenadas son comúnmente las que siempre están a la vista. Por el pasillo hay unas escaleras. Mis plantas más desordenadas, porque no hay uniformidad. Y propago y dejo a un lado, propago y dejo a un lado. Este ya le está saliendo otras semillas a mi peyote. Yay. Pero sí, todo es un desastre. Mira una maceta sobre otra. Para que vean que no les miento y no les escondo nada. O sea, aquí es un tremendo desorden. Luego me voy a dar la tarea de acomodar todo y poner a cada cosita bella en su lugar. Y por último, ¿de qué trató tu primer video? Ese primer video, me veía así. Solo me veía en una esquinita. Y sí, hablé, pero no con la misma seguridad que estoy hablando ahorita con ustedes. Sí me escuchaba, pero no tenía micrófono. La cámara se estaba moviendo a cada rato. Y solo hice mi presentación de lo que van a ver en este canal y pues que aquí iba a estar haciendo videos para ustedes, que los disfrutaran, que estuviéramos así disfrutándolo juntos. La presentación es muy, muy, muy simple y dura muy poquito el video, pero fue el primero y fue el que me hizo sentir que voy para adelante, que no hay marcha atrás. Y el segundo, porque casi lo grabé casi el días después, ese sí también se ve como que grabé de forma vertical, entonces salgo mocha, la imagen sale mocha y también me muevo mucho, mucho, mucho. Pero fue uno de los videos de tips con los que inicié y me gustó porque la gente quería y se sentía motivada a hacer ese tip. Y hubo gente que me dijo de que sí les funcionó, que sí era buen tip. Y de ahí también arranqué para seguir haciendo los videos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para más contenido como este. Y me encantó hacer este reto. Gracias a todos los que estuvieron ahí involucrados. Gracias NASA por invitarme a ser parte de este reto. Y claro que sí, a todo lo que da. Me acuerdo cuando nos conocimos que dijimos que iban a hacer muchos videos juntos entre los dos canales. Y así será. Hay algunos ahí pendientes, luego los haremos. Hay algunos sobre arte también. Claro que me uno también a ti y a Inés, para hacer algunos de literatura. Claro que me encantaría también. Estoy abierta a poder hacer todo tipo de contenido con ustedes, que son grandes, todos son grandes. Un saludo también a la comunidad de nuestro jardín, que ahí sigue creciendo y fortaleciendo cada día más ese grupo, que comparte buenas fotos como si fuera de Instagram, en serio. Fotos increíbles, buenos ángulos, buena luz, buena cantidad de colores, buen enfoque, centradas, hasta con polinizadores todas. Hay algunos que tienen unas plantas exóticas, piedras también, eso también es parte de la jardinería. Todo lo que involucre geología, ecología, ambiente, ecosistemas,
y arte para la jardinería está bienvenido en este canal. Todos podemos aprender de todos. Sin más, nos vemos. Hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado del video. Nos vemos a la siguiente semana. Chao.